final. Un reto que se va a cumplir. Lucha de apuestas. Cabellera contra cabellera. Aquí está la Briosa. Como seco aparece la multicampeona del mundo, la Monster. En lucha de apuesta, cabellera contra cabellera, sin empate y sin indulto. Si hubiese empate, las dos contendientes perderán la cabellera. Por un lado, aparece con toda ese coraje acumulado a través del tiempo desde que perdió la máscara, precisamente con su rival. Y ahora queriendo cobrarse todas las cuentas, tenemos a la Briosa. Y a continuación, señoras y señores, la número uno de México, la luchadora más espectacular, la diva, Marta Villalobos. Como referee para esta contienda, ya se morían de ganas de saludarlo. Así que sin más ni más, rindámosle todo nuestro cariño al tirante. Mientras tanto, señoras y señores, vámonos a lo que es el arranque de esta disputa. Arturo Rivera, esta disputa es de máscara contra máscara, en los rudos, los superlativos, cabellera contra cabellera. Así es, y aquí dos rudas, y el apoyo para Marta, la diva, la que se ha encumbrado, y la Briosa quiere que todo el público se calle. Es rarísimo ver lucha de damas, cabellera contra cabellera. Bueno, pues así es, el destino, hay que apostar algo cuando se llega a todos esos límites. Por fin el tirante pide que suene el silbato. Aquí está el silbatazo para la primera caída. Le dice ahí Lili Rangel, la Pantera Sureña, a su compañera, que actúe con inteligencia. La Monster, la otra Secon, quién sabe qué tanto le dirá, pero yo creo que es palabras de aliento. Aquí empieza Marta Villalobos con su ataque destructor. Están jalándose el cabello mucho antes, se lo quieren arrancar desde antes de que empiece, o que desde antes de que termine la contienda. Es odio grande el que se tienen estas dos mujeres. Recordamos, mi querido Alfonso Morales, esa excelente función en el Centro Internacional Acapulco, donde la Briosa perdió la máscara. Así es, Arturo Rivera. Mientras tanto, vámonos cuando aquí hay un cambio. Y estamos ya instalados en otro. Sí, señora, sí, señor. Aquí tenemos en la escena a esta que es la número uno, la diva Marta Villalobos. El golpe de taquete o de manaíta directamente sobre la hija del enorme Zugi, Zugi, Zugicito. Marta Villalobos es la dama Arturo Rivera que conquistó Bolivia. Es una de las luchadoras más connotadas y es verdaderamente extraordinaria, es espectacular. De manera tal que vamos a ver una lucha de cabellera contra cabellera. Raro, decíamos, entre mujeres, pero bueno, aquí están
Y pierde Marta Villalobos, dijo que también a Le Coloco al triturador lo van a dejar a lo Enrique Bermúdez de la Sesna. Aquí la está derribando. Vamos a ver, va a intentar hacer la zapatía, no. Primero como que tenía visos y ahora una especie, una derivación quizá que quiso hacer de la de a caballo, no se rinde. ¡Ah, pero qué jalón de cabello le está dando! ¡Se rinde Marta Villalobos! Esa es la cavernaria con la que Marta Villalobos rápidamente pasa a bailar las calmadas, Alfonso. Esta es la manera, Arturo Rivera, como la Villalobos se está siendo sometida por una maniobra que inmortalizar el enorme, señoras y señores, don Rodolfo el Cavernario Galindo, amo y señor de Xochimilco. Vean nada más la forma como la Villalobos está siendo sometida. Ella le ganó la máscara en Acapulco, como ya se apuntó. Esta es la manera cuando vamos a ir a la repetición. Esta es la cavernaria, pero esto fue una violación, porque no debe de jalar del pelo. No debe de jalar del pelo, Arturo. Totalmente de acuerdo, pero el tirante tuvo otra opinión muy distinta a nosotros. Televisa le lleva lo estelar de la lucha libre con AAA. Pues bien, amables amigos, vámonos a hacer la prueba. Aquí tienen ustedes a Marta Villalobos un poquito más. Cuando a las alturas la gente está metida con esta que es la diva, la número uno. Perfectamente bien contestado, como dijera el doctor IQ, don Jorge Marrón. Aquí tienen una segunda caída que es verdaderamente impresionante cuando aparece por ahí este que se Le Coloco. ¡Vaya manera de castigar a la hija del gran Sugi, su padre! Figuro nononón de la lucha. Sin duda alguna, y ella lleva una carrera impresionante, la ha tenido. Un accidente consideró ella perder la máscara cuando Marta Villalobos se estaba poniendo alma, vida, corazón y quizá más hasta el extra de los de Suadero que se metió antes de venir al cuadrilátero, pero le falló. Y aquí lo que no les falla, vaya duelo. ¿Cómo se están jalando el cabello? Y ahora la empieza a arrastrar. ¡Ah, qué vaya manera! No se deja. Esta Briosa, pues vamos, no está incompleta. No le falta nada. Tiene el carácter, el coraje y el deseo enorme de la venganza. Aquí en el juego de cuerdas, trata y saca a Marta Villalobos. Está aventándola. No, se necesita mucho más. Y vamos a ver, porque Marta en este tipo de situaciones es muy especial, la monster que sufre. Y Lilia Rangel muy bien portadita, patadas voladoras, hace que caiga de manera desdibujada la Briosa. Aquí está junto a su second. Y algo dice la monster. Algo dice la monster. Y contando el tirante, este se Le Coloco. Niños, háganme caso. Hagan la tarea si no se van a poner como este señor de feroz. Vamos a ver, aquí empieza a ser ya presa del cansancio. Y es que mucho desgaste de nervios, mi querido Alfonso Morales. Este tipo de lucha, todo lo previo es un desgaste tremendo en lo anímico. Así es, Arturo, mucha pérdida de calorías. Aquí tienen a la discípula predilecta de Panchito Villalobos, su padre. Un auténtico maestro, ¿cómo te extrañamos, Panchito? Aquí tienen ustedes una desbocadora cuando aparece la canadiense, la Monster. Esa dama que va a retirar de la lucha libre profesional a Lola González. Vean nada más este. Eso, Arturo, también es violación. Sí, está jalando del pelo. Ah, pero de manera terrible. Y pregunta, le dice a Marta, ¿se acabó? ¡Sí, se acabó! La segunda caída la está empatando. Con la vara que midió fue medida la Briosa. Una caída por una. Y esto, la verdad, está que arde. No ha sido una lucha espectacular. Ha sido de esas luchas sordas, de mucho coraje, de mucho desgaste, pero sobre todo de mucha violencia. Le quieren arrancar el cabello y aún sin que llegue el fígaro. Así se conoce a los reyes de la tijera. Mientras tanto, amables amigos, la gente está gritando ¡México, México, México! Cuando le recordamos que Marta Villalobos, la Monster, la Briosa y la Pantera Sureña son estelares triple A.
¿Y tú? ¿Y tú? La única revista con todos los artistas, chismes, test, entrevistas, moda, música y horóscopos, que tú puedes recibir en los Estados Unidos. Suscríbete por 6 meses y recibirás 12 números más 3 ediciones especiales por solo $22. Paga con tu tarjeta Mastercard o Visa. O si lo prefieres, envía tu cheque o money order anotando claramente tu nombre y dirección a Editorial Eres. P.O. Box 469015, Escondido, California, 92046. ¡Suscríbete ya! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bonovisa presenta llorando como un niño. Lo esperado de los reyes. Jóvenes y románticos, contigo ya son dos. De ilusionarme, de enamorar. Cómpralo ya, dile no a la piratería. No voy a llorar por nadie. Los martes, te invitamos a entrar a la preparatoria más divertida de la televisión. Cachún, cachún, ra, ra, te invita a que disfrutes con las divertidas travesuras de unos estudiantes únicos en su género. Cachún, cachún, rara, los martes a las 11 de la noche, 2 este, por el canal de las estrellas. Bueno, aquí están las seconds haciendo su labor. Y el grito de ole. Cuando a la Monster le hacen eso, se enoja. No, no, ya se decide. Pero el gesto de fiereza, ¡ah!, le da una serie de repeticiones para que tome aire la Briosa de manera más rápida, mientras que ahí Lilia Rangel, la experiencia indica, le dice usar la inteligencia. No pierdas, no pierdas el sentido ni la noción del cuadrilátero. Mantente atenta porque la Briosa en cualquier momento te deja como chayote de Orizaba. Te deja como Bilfoco de 85 watts. Y aquí dando ya las instrucciones últimas. Bueno, pues se le coloco hoy también, ha estado en plan tranquilo mi querido doctor Morales, porque solamente como el chinito ha estado milando y animando. Así es, Arturo, cuando aquí tenemos a esta que es la dupla internacional. En Canadá han existido excelentes gladiadores. De Canadá viene esta dama que es de importación. ¡Vámonos! Con esta que es la Briosa. La Briosa luchadora que nos hace recordar a la enorme Jarochita Rivera, quien nos recuerda a la novia del santo, a doña Irma González, que donde quiera que se encuentre la recordamos, a Mizuki Won, una estupenda luchadora ya del imperio del sol naciente. Pero aquí tienen a una auténtica exponente del pancracio nacional. ¿Qué es lo que quiere hacer este impresionante Tirantes, el referee de mayor popularidad? Aquí al hilo de las hojas, cuando hay soga la lucha se tiene que invalidar. Mientras tanto, Tirantes Marandrín le está indicando que golpeó con el puño cerrado. Rivera, ¿qué puedes decir a eso? Bueno, pues el Tirantes yo creo que debería ejecutar una ley de la ceguera, porque es lucha de apuestas, va mucho de por medio, pero sobre todo, mira, más allá del pelo, yo creo que va el orgullo. Pues no sé si la que pierda tendrá que ponerse peluquín o andar mostrando, como se dice por ahí, sus miserias después de lo que suceda. Están abajo del cuadrilátero. La Briosa está sumamente cansada. Se nota porque el esfuerzo ha sido bastante, pero bastante grande. Está Marta Villalobos recibiendo la calidez de la gente ahí en primera fila y estrella su rival contra uno de los postes. Marta Villalobos ejecutando abajo del cuadrilátero toda esa sabiduría que le ha llevado a ser de las consagradas, de las grandes y de las que más teme la gente. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Aquí está estrechándola nuevamente Marta Villalobos, como que empieza a tomar la iniciativa fuerte. Y en qué caída la Monster circundando el cuadrilátero.
Vamos a ver, ¿no? Ya le quitaron, le movieron a la presa. Era precisamente Marta Villalobos. Y aquí la gente muy enojada con la actitud. Mira hasta dónde la va a meter, Alfonso. Hasta abajo del cuadrilátero. Eso lo habías visto antes. ¡Jamás! Esta es una maniobra de esta rudísima. Esto no está permitido. Tirantes, descalifícala. Tirantes, por favor, descalifícala. Esto no es posible. Ustedes que son los aficionados de la tarde de sábado estarán de acuerdo que debe ser descalificada la Villalobos, Arturo. Bueno, en fin, ahí está. ¡Ah, ya sangrando! Sangrando la Briosa. Yo creo que abajo del cuadrilátero debe de haber algunas cosas ahí. Pues los tensores o algo que son, pues, de alambre o algo. Y ahí, después de la patita y como está oscuro, por ahí fue donde sangró esta Briosa. Está impresionante esta lucha. Bueno, y es que, decíamos, el duelo es de cabellera. Aquí están ya regresando al cuadrilátero, por fin después de mucho tiempo. Y aquí Marta Villalobos tiene la ventaja anímica sobre todo. Vamos a esperar que venga con todo su ánimo con este golpe de derecha que le está dando de una manera terrible. Sigue sangrando. La proyecta contra el esquina, en las esquinas, de educadora terrible. Y ahora el cangrejo. Aquí la tenemos. Vamos a ver el medio cangrejo. Aquí le está diciendo si se rinden o no. Algo está pasando abajo. Oh, la Monster no se cayó solita. Le empieza a corretear. Cuidado. Ahí el coloco. Y las luchadoras, mientras tanto, no se dejan en su intento. Y Arrangel sabe que esto puede ser peligroso. La Monster aquí algo exige, pero decíamos, puede ser algo peligroso, porque el coloco se había mantenido tranquilo, Alfonso. Y Marta, ahora es llamada. Uno, dos, y se sale para el castigo. Así es, Arturo Rivera. Vaya tercera caída dramática. La Briosa está sangrando. La Villalobos es proyectada. Aquí se va. Como si fuera la flecha. Y la gente está prácticamente con la Villalobos, con la número uno. ¡Ah, el angelito de Guayaquil! Vámonos con esta que es la Briosa. ¿Dónde quedaría la Marquesa? Esa estupenda gladiadora, cuando Tirantes Malandrín está contando dramáticamente. La canadiense, la Monster, que está hacia el fondo, está arengando a su compañera. Ellas tuvieron una práctica muy intensa a lo largo de la semana en un gimnasio que es particular. Exactamente, ahí se entrenaron. ¿Se rinde o no? ¿Se rinde o no la Briosa? Aquí queda la duda. Algo puede suceder. No fue el cangrejo, pero sí viene el castigo. Una cruceta, ahí como la vemos. No se rinde Marta Villalobos. La tiene sujeta del cabello. Y como no se rindió con la cruceta, ahora va a intentar otro tipo de situaciones. La Briosa, a pesar de que está sangrando, está sacando el orgullo. Aquí vamos a ver qué sucede. Va a bajar del cuadrilátero. ¡Puede volar! ¡Una silla sobre la humanidad de la diva! Para silla, señoras y señores, la silla vacía. Aquí tienen ustedes a esta que es la Briosa. Verdaderamente impresionante la manera como está sangrando. Esta que es una luchadora que dijo que o gana, porque no quiere nada. Esta que es la diva Marta Villalobos. Hace tiempo que no surgía una luchadora con estas características. ¿Quién no recuerda a una de las grandes gladiadoras de todos los tiempos? A la estupenda Marina Rey. Aquí tienen ustedes a Eco Loco, que está arengando a su compañera. La Villalobos muy fatigada, hace tiempo que no la veíamos así. Hay dramatismo, amables amigos, señoras y señores. Es impresionante la forma. Esto no debe de ser permitido. La ayudaron, Rivera. Totalmente de acuerdo. Ahí decíamos, lo que hace el coloco es prohibidísimo. Y la baja de todas formas, Marta Villalobos. Bueno, pues aquí el tirante ya debería haber descalificado desde hace un buen rato.
A la diva Villalobos, ahora la están subiendo. Empieza el conteo, 1, 2. Sigue el conteo. El Tirantes, vamos a ver qué hace Marta. ¡Ay, ya plancha! Esta fue plancha, refrigerador. Hasta la cocina integral salió volando en la humanidad de la diva Villalobos. Esto fue un planchón, no. Mientras tanto le siguen ayudando. Este coloco también es Barandín. Debería de meterse la internacional canadiense. Cuando aquí tenemos amables amigos, vamos. Vamos a las alturas. La Briosa tiene que sacar el orgullo de auténtica gladiadora mexicana. Tiene que ir al frente. Va el choque de los tensores. Y aquí está golpeando, vea nada más en el 7-7. Mayor condición física, la de la Briosa, mortal al frente que falla. De manera espantosa, y Marta Villalobos aquí con este centón. Y vamos a ver, se va a subir a la segunda. Ya va para allá, y la gente le dice que más para arriba. Pero Marta dice, hasta aquí me quedo, las alturas me marean. ¡Ah, una plancha! Falla ahora Marta Villalobos. Esa situación está terrible. Bueno, ¿qué sucederá, mi querido Alfonso? Es la manera, Arturo, como aquí está manifestándose la Briosa. La Briosa somete de esta forma. Cuando aquí tenemos amables amigos de Televisa, es que este eco loco es verdaderamente malandrín. Esto debería de ser desde el principio. El ecoloco lo traen de pirar a poste. Aquí tenemos amables amigos cuando el ecoloco se lo merece, porque jaló a la Briosa y esto no se vale. Mientras tanto la acción continúa en esta tercera caída. Es dramática la acción en esta lucha de cabellera contra cabellera. Lo superlativo es máscara contra máscara. Aquí está sacando la Villalobos, directamente chocando con el tensor. Y aquí está golpeando esta que es la Villalobos. Aquí es golpeada por el magnetófono. ¡Acabó! ¡Esto es para la historia! ¡Esto es para la historia! ¡Es impresionante la forma! ¡Está discutiendo por ahí Arturo Rivera! Bueno, vienen las reclamaciones, Alfonso, de parte de la Pantera Sureña, precisamente de lo que se había dicho. Y vamos a ver, aquí están llamando... Licenciado Cebes, quien es el alto comisionado de la lucha libre, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué le están hablando al referee, licenciado? Hemos encontrado, Cuba, algunas anomalías en esa lucha, así que declaramos vencedora a Lola. Bueno, a Marta Villalobos. Marta Villalobos es la triunfadora de esa lucha, porque intervino su second, la Monster, agrediéndola. Bueno, pues ya lo escucharon, Marta Villalobos gana porque la Monster le pega con el megáfono a Marta. Se rectifica la decisión por parte de la honorable comisión de box y lucha, así que la decisión está tomada por la más alta autoridad y está perdiendo la Briosa por intervención de sus hijos. Arturo Rivera, señoras y señores, esto es para la historia. Nunca antes en la historia de la lucha libre, desde 1933 a la fecha, se había dado un fallo de estas características. El Tirantes no vio porque el eco loco le había jalado ahí el brazo. Por lo tanto, la canadiense, la Monster, golpeó con el aparato del eco loco. Muy bien por Daniela Cebes, representante de la comisión de box. Juan Arturo Rivera, tú estás cerca de la acción, adelante. El Tirantes dice como argumento que él no vio cuando se utilizó el megáfono, y la Monster llora el dolor terrible de saber que por su culpa está perdiendo la cabellera la Briosa. Esto es para la historia. Todos ustedes estarán de acuerdo, amables amigos,
que esto es de justicia. Esto es justo. Esta canadiense golpeó de una manera artera porque no debería de haber intervenido. Daniela Cévez, comisionado, determinó que es descalificada la Briosa. Mientras tanto, nos vamos rápidamente con Arturo Rivera, que debe de estar lleno de alegría, gozoso y aleluyo, cuando vamos a escuchar. Bueno, vamos a preguntarle precisamente a la Briosa qué sucedió. Señor, me están robando, yo le estoy ganando bien, ¿por qué? ¡Estoy ganando bien, señores! ¿Por qué yo estoy ganando bien? ¿Por qué me la roban? El alto comisionado indica que su compañera pegó con un megáfono. Él no vio, es que él no vio, por favor, él no vio. Me están robando la lucha, señores. Bueno, la Monster está sufriendo y la Second de Marta Villalobos nos quiere decir algo. Mira, Briosa, yo vi cuando Monster le pegó a Marta. No necesites de madrinas para ganar esta lucha. Bueno, pues estas son las decisiones ya tomadas. Y es que yo creo que el público también merece opinar. La vemos muy impresionada, señora Angélica María. ¿Qué le ha parecido esta decisión y qué le ha parecido esta función? Yo estoy impresionadísima, hay mucha sangre. ¡Qué bárbaras! Estas mujeres son buenísimas. ¿Y la decisión de que pierda una la cabellera? Bueno, nosotros le vamos a Marta, pero no sé si Marta, ¿verdad? Marta. Bueno, muchas gracias, Alfonso Morales. Gracias, Arturo Rivera. Señoras y señores, esto es histórico. La justicia ha imperado. La ecuanimidad del comisionado se ha impuesto. Madres, amigos, en que están rapando allá en el Centro Internacional de Convenciones de Acapulco 92, en una lucha histórica. Marta Villalobos despojó de la máscara a la hija del enorme Suguisito, y hoy en una lucha de revancha, Marta Villalobos gana por la vía de la descalificación. En este momento, Arturo Rivera, están quitando el rizo ante tu alegría. Bueno, pues aquí estamos ahora con la mujer que ganó, pero se desató la polémica, Marta. Buenas noches a todos. Yo le dije a la Briosa que yo le iba a ganar. Yo tengo suficientes armas técnicas para ganarle, pero Ruanda me la paga con su greñero y sus campeonatos. ¡Se lo juro por México! Bueno, pues ahora el objetivo es la Monster. Por lo que vemos, Marta quiere seguir hasta acabar con el gremio, mi querido Alfonso. Pues bien, amables amigos, señoras y señores, esta ya es una batalla campal. Aquí tienen al Ecoloco que está quitando a Tirantes de la escena. Esta es la locura cuando la Briosa va directamente sobre el Ecoloco. Esta es la auténtica parafernalia. Aquí están castigando, vamos, porque bien vale la pena ir a la repetición. El momento culminante y la decisión acertada de Daniela Cévez, medallista olímpico de plata de Los Ángeles, cuando está golpeando, y en este momento estaba sangrando ya de la frente la diva Marta Villalobos. Esto es ilegal, esto es ilegítimo. Y curiosamente Tirantes no lo vio en el momento en que va camino al vestidor esta que es la Briosa. Señoras y señores, Marta Villalobos, la diva, es estrella estelar triple A.